Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy, muy, muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta lectura del tarot. Yo soy Germán Rodríguez, para el que no me conoce y para el que ya me conocía antes y no viene eligiendo hace un buen rato. Espero que estén muy bien. Gracias nuevamente por todos los comentarios hermosos que nos han estado dejando. Por todo ese cariño que estamos recibiendo mediante las suscripciones, los comentarios en la caja de comentarios de la comunidad, por igual manera, y también por todos los mensajes que nos están dejando. Así que muchísimas gracias. Concentrémonos nuevamente, como siempre decimos, en concentrar esas energías, canalizar ese mensaje, este mensaje que vamos a descubrir a través de esta herramienta del tarot que está hecha para ti. Para ti en este momento, en este día grandioso en el cual recibirás este mensaje. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Como siempre, vamos a estar abordando los temas del amor, el trabajo y la salud. Sí, muy bien. Vamos a cortar aquí. Y vamos a comenzar con el amor. Sí. Muy bien. La primera carta que nos salió para el amor es el 9 de bastos. ¿Sí? El 9 de bastos es una carta que nos indica que estamos en un momento de introspección, un momento de búsqueda de sabiduría en nuestras relaciones. Puede ser que te encontrás reflexionando sobre tus necesidades y tus prioridades en el amor. Es probable que te estés tomándote un tiempo para estar sola, para estar solo y encontrar cierta claridad con tus conexiones emocionales. Tienes que utilizar este periodo de soledad para descubrir quién sos y para descubrir lo que realmente deseas en esas relaciones. El 2 de bastos, sí, nos sugiere que estás enfrentando desafíos, que estás enfrentando desequilibrios en tu vida amorosa. Puede ser que estés lidiando con situaciones de conflicto, con situaciones de falta de armonía en tus relaciones, así que es importante que busques una comunicación abierta y el compromiso para encontrar la estabilidad, ¿sí? Y el entendimiento mutuo con tu pareja. Tenés que trabajar en equilibrar tus emociones y buscar soluciones pacíficas en todas tus conexiones amorosas que pueda dar cierto conflicto. La tercera carta que nos salió es el caballo de copas. El caballo de copas es una carta que nos dice que estás experimentando cambios y sobre todo giros en tus relaciones. Puede ser que estés en un momento de transformación, en un momento de evolución en el amor. Tenés que mantener una mente abierta y ser flexible ante las circunstancias cambiantes. Tenés que aprovechar esta energía cierta para crecer y expandirte en tus relaciones, permitiéndote así que la vida te sorprenda con nuevas oportunidades y experiencias emocionantes. Vamos a continuar con el trabajo. El trabajo que por ahora estamos teniendo cartas de oro. Cartas de oro y el sol. Sí, el 2 de oro en el amor es una carta que nos sugiere que vas a encontrar colaboración. Que vas a encontrar éxito en tu carrera. Puede ser que te encontrás trabajando en equipo y obteniendo reconocimiento, ¿sí? Por tus habilidades y por tus esfuerzos. Tenés que confiar a sí mismo en tu capacidad y buscar oportunidades que te brinden crecimiento y estabilidad en profesional. Tu habilidad para trabajar en conjunto te va a llevar al éxito. La segunda carta que tenemos es el 6 de oros, ¿sí? Lo que nos indica que estás superando situaciones de conflicto en el ámbito laboral. Situaciones de competencia. Esta carta nos indica que puede dar que hayas enfrentado desafíos, pero ahora estás encontrando formas de resolver esos conflictos y de trabajar en armonía con tus colegas, ¿sí? Con todo el ambiente que te rodea. Esta carta nos dice que tenés que instarte en buscar esa colaboración y esa cooperación para alcanzar tus metas, ¿sí? Todas tus metas profesionales. Acordate que todos pueden beneficiarse cuando se trabaja bien en equipo. La tercera carta que nos salió para el trabajo y la carrera es el sol. Es una carta brillante, sí, pero cuando se trata de trabajo es una carta que nos dice que pueden haber cambios. Nos dice que pueden haber situaciones inesperadas en tu carrera, sí. Puede ser que te vayas a encontrar desafíos repentinos o cambios drásticos, pero siempre van a resultar con un sol al fin. Sí, van a ser resultados esperanzadores, considerada
que si hay cierto obstáculo en tu carrera o cierta falta de armonía, vas a encontrar esa salida brillante, ese fin brillante, confiando en tus habilidades, en todas tus relaciones profesionales y sobre todo en tu intuición. Como siempre decimos acá, la intuición es una herramienta poderosa. Sí, aprovecha estos momentos de cambio para reinventarte, para buscar nuevas posibilidades laborales, nuevos caminos, nuevas metas y sobre todo nuevos obstáculos con los cuales superar. Vamos a terminar esta lectura con la salud, que ya tenemos a la reina de bastos, a la sota, si no me equivoco, de espadas. No, al caballo. Sí, a la sota de espadas. Y al rey de bastos. Cartas. Bastante interesante para la salud, ¿sí? Bueno, la reina de bastos. La reina de bastos es una carta que nos sugiere que este es un momento de equilibrio. Un momento de suma armonía y templanza en tu bienestar físico y emocional. Te encontrás en un estado de vitalidad y conexión con tu cuerpo y tu mente fantástico, ¿sí? Tenés que continuar cultivando sus hábitos saludables y buscar el bienestar en todas las áreas de tu vida. Tenés que dedicar tiempo para cuidarte, para mantenerte en un estado óptimo de salud. La segunda carta que nos salió es la sota de espadas. La sota de espadas nos dice que podés estar enfrentando desafíos, que podés estar enfrentando bloqueos en tu salud mental. Puede ser que te encontrás lidiando con pensamientos negativos o con una falta de claridad en tu mente. Es importante que busques el apoyo adecuado y trabajes en desarrollar una mentalidad positiva y empoderada. Debes encontrar técnicas de relajación y práctica, ¿sí?, para seguir ese camino de amansamiento mental, por así decirlo, para que te ayuden a liberar el estrés y promover sobre todo tu bienestar mental. La tercera carta que nos salió es el 9, es el rey de bastos. El rey de bastos nos sugiere que estás experimentando satisfacción, que estás experimentando plenitud en tu salud. Te encontrás en un estado de bienestar emocional, de bienestar físico, que es bastante interesante, sobre todo con el camino que has recorrido hasta el momento. Tenés que seguir nutriendo tu bienestar en todos los aspectos. Así que seguir cuidándote y mantener una actitud positiva hacia tu bienestar. Acordarte que estas cartas son solamente una guía para tu crecimiento personal. Pero sos vos quien tiene el poder de tomar esas decisiones y darle forma a su destino. Tenés que utilizar esta información como una herramienta poderosa para la reflexión y el autoconocimiento. Confía en tu intuición y sigue adelante. Yo soy Germán Rodríguez y te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.